nuestro movilero estrella, Gustavito Vicellares, de un momento a otro comienza el acto de cierre de campaña de Juntos por el Cambio, en este caso de Rodríguez Larreta, y eso es lo que está cubriendo. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Patito, gente, ¿cómo les va? Buena jornada para ustedes. Sí, en un rato nomás, en minutos, Horacio Rodríguez Larreta, el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, va a bajar a este escenario que se montó junto con los militantes que ya están sentaditos ordenadamente desde hace más o menos unos 40, 45 minutos. Van a empezar hablando los gobernadores electos de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones. Hablamos de Marcelo Orego, el gobernador electo de San Juan. Va a estar hablando Ignacio Torres, el gobernador electo de Chubut. También va a estar Maxi Puyaro, el candidato a gobernador en la próxima elección de Santa Fe, que va a ser a mediados de septiembre. Y después van a hablar Gerardo Morales. Y el último en cerrar este acto es obviamente Horacio Rodríguez Larreta. Y a partir de ahí se va a hacer un ciclo de preguntas, una especie de conferencia de prensa que ya se ha instalado acá, que se ha armado acá, para que todos aquellos periodistas puedan hacer preguntas directamente al precandidato Horacio Rodríguez Larreta. Gustavo, permíteme que te pregunte, ¿a qué obedece, si es que vos lo sabes, que hayan decidido hacer este acto de cierre en Sal Si Puedes, en un hotel donde yo calculo que ahí los que están sentados han sido especialmente invitados, no abierto al público? ¿Por qué? A ver si es que vos lo sabes. No, mira, desconozco la información, pero bueno, es habida cuenta lo que ha sido o lo que ha significado la provincia de Córdoba para Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta lo que fue en su momento la elección de Mauricio Macri como presidente electo de la nación. Ya detrás nuestro están por acercarse Horacio Rodríguez Larreta para ya empezar en un ratito nomás esta conferencia. Hay muchísima militancia, lo vi por ahí a Juan Negri junto con su hijo, está Ramón Mestre, mucho del arco radical presente, Marcos Carazo también estaba por ahí dando vueltas para escuchar en minutos nomás la palabra de los gobernadores electos de Juntos por el Cambio y por supuesto los candidatos a presidente y vice Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Bueno, perfecto, Gustavo, se nos acaba el programa, te dejamos trabajar tranquilamente, la imagen es impecable, el audio inmejorable y seguramente al término de los discursos van a tener acceso ustedes a preguntarle algo a Rodríguez Larreta, así que mañana vamos a tener material exclusivo de Canal C Argentina. Abrazo, Gustavito.